el proceso nacionalista y así ante el Congreso de los Pueblos, mandamos un fraterno y caluroso abrazo y muchos besitos y amor a nuestros compañeros y compañeras detenidas el pasado 8 de julio, también a los compañeros y compañeras detenidas hoy en el desalojo de la Casa 18 de diciembre de Marcha Patriótica. Mandamos toda nuestra solidaridad e invitamos al plantón que se va a hacer mañana desde el medio ambiente aquí en los juzgados de Palo Quemado para mostrarles que no están solos, que este es un movimiento social fuerte y que los golpes que nos dan el Estado no nos van a dar. Sebastián Torres, miembro de la Junta Patriótica Distrital de Marcha Patriótica en Bogotá. Los invitamos el día de la mañana, del día de mañana a las 12 del día a un plantón unitario, a un plantón carnaval, porque con sonrisas, con alegría vamos a defender la inocencia, la capacidad y la posibilidad de defender y de luchar un país con dignidad y justicia social. Todo esto en el marco de la captura de los 11 compañeros el día de hoy en el desalojo de la Casa Cultural 18 de diciembre, de los 8 compañeros líderes sociales y campesinos del oriente colombiano y de los 13 compañeros que en estos momentos se encuentran privados de la libertad del Congreso de los Pueblos. En unidad de sonrisas, en unidad de alegría, los esperamos a todos mañana con la mejor energía para gritar que libertad son inocentes y no más falsos positivos judiciales. De Estudiantes Universitarios FEU Colombia, le mandamos un saludo de solidaridad a la Casa Cultural 18 de diciembre y al Congreso de los Pueblos, que en este momento son víctimas de los falsos positivos del Estado. Igualmente, los estamos invitando el día de mañana a un plantón conjunto de solidaridad de Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos para que nos acompañen. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Freddy, hago parte del colectivo popular Hijos del Sur y de la unidad de procesos populares. Bueno, la razón de este video va a dar cuenta de la situación que se vivió esta mañana en la Casa Cultural 18 de diciembre, en el acompañamiento que medianamente se logró hacer, dadas las dificultades que se dieron frente a la policía, frente a la violación de derechos humanos. Estuvimos con una compañera delegada de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, no se dejó presentar de manera adecuada el cubrimiento de lo que pasó en la casa. Hubo hostigamiento de todas las formas, se pidió cédulas, se pidió documentos. El desalojo estuvo instigado por la policía con mucha fuerza del ESMAD, más o menos unos 200 policías entre fuerza disponible y ESMAD, sigil, dos tanquetas de policía. Bueno, se actuó con chorros de agua, finalmente la policía entró a la casa de manera violenta. No se sabe cómo fue el proceso dentro de la casa debido a que se tuvo que sacar muchas cosas de la casa. Adentro entró la policía, la sigil, no se sabe qué sacaron, qué metieron. Eso pone un poco complicada la situación misma de la casa y de los compañeros. Ya hubo dos camiones, se llevaron a tres compañeras y a 8 personas más, 8 compañeras más. Hay que reivindicar también que la Casa 18 de diciembre en Suba ha actuado de manera conjunta con la comunidad del barrio, en talleres de agricultura urbana, en talleres de screen. Es por eso que de la mano con otros colectivos de la Unidad de Procesos Populares y con otros colectivos de Suba llamamos a la solidaridad con los compañeros que estaban defendiendo el derecho a la vivienda. Y pues nada, los invitamos mañana al plantón al mediodía, también reivindicando lo que pasó con los compañeros del Congreso de los Pueblos. Y nada, nos esperamos mañana al mediodía. Mi nombre es Diego Martínez, vocero de la Funcomisiones Modelo, como organización de estudiantil que hacemos parte del Movimiento para la Defensa de los Derechos Modelo.
hacemos la invitación a que las personas que podamos asistir mañana al plantón, que va a ser a las 12 del día aquí en los juzgados de Palo Quemado, en solidaridad con los compañeros y compañeras de Congreso de los Pueblos que han sido estigmatizados por parte del Estado y el gobierno, y los compañeros y compañeras de la Casa Cultural del 18 de diciembre de la localidad de Bosa, que hoy fueron detenidos en un desalojo y que están aquí en el juzgado. En ese sentido, extendemos la solidaridad e invitamos a las diferentes personas a que podamos participar mañana presentes acá en este juzgado, exigiendo la liberación de los compañeros y compañeras. Gracias. ¡Libertad! ¡No nos dejas por luchar! ¡Libertad!